Hola a todos. Bienvenidos a mi programa de Todo un Poco, de Tuk a Tuk. Hoy quiero contarles a todos nuestros cibernautas, internautas, televidentes del canal CNC de Legón Telecomunicaciones, canal 22 de CNC, en Ibagué. También a todos mis seguidores en el canal de YouTube, Pavón Roca Comunicando. En fin, a todos en las redes sociales, contarles algo de parte de mi historia personal, lo que me sucedió acerca el año pasado del accidente que yo tuve y el cual pues me comprometí con ustedes en diciembre del año pasado y a la mayoría de mis amigos, familiares, llevarles o contarles estas experiencias vividas, experiencias que nos tocó vivir a esta altura, a esta edad, después de haber pasado por muchos años y situaciones difíciles, pero nunca como las que he pasado para quedar discapacitado por al menos 4 meses que ya llevo aquí en mi casa y cuidándome, haciendo mis tratamientos, mis terapias para recuperar nuevamente la movilidad del pie derecho y el brazo derecho. Ahí tengo una prótesis y en el pie tuve una fractura del calcáneo y pues la recuperación, como ustedes han visto en las redes sociales, ha sido pues pausada, tranquila, sin afanes, pero vamos día a día creciendo y ya al menos ya podemos soltar el bastón después de haber dejado por decirlo así, el caminador, la silla de ruedas. Ya lo dejamos hace 15 días y la idea es ir nuevamente fortaleciendo a través de estas terapias paso a paso para volver a la calle, para volver a donde mis clientes, para volver a estar en las grabaciones con todos ustedes nuevamente haciendo ese trabajo que tanto nos hace falta. Entonces quiero contarles esas experiencias vividas, sobre todo en la clínica, el antes, el durante y el después. Contarlo porque esas experiencias es bueno que conozcan, sobre todo también los familiares que de pronto no saben a fondo qué fue lo que pasó en ese tiempo durante el lapso de las cirugías que estuve en la clínica y crear conciencia, porque básicamente el tema al cual me voy a enfocar es en la
falta de humanización en las clínicas y hospitales, no solamente de Ibagué, sino en todo el país. Y pienso que vamos a durar muchos años en esta situación y la única manera es que cada uno de nosotros coloquemos nuestro granito de arena para poder concientizar a la familia, a la gente, a los familiares los pacientes, los mismos pacientes, a hacer sus denuncias respectivas porque uno no se puede quedar callado. Hay muchas denuncias, sí, no prosperan, hay demandas, hay derechos de petición, en fin, y tardan días, a veces inclusive semanas y meses, donde un paciente tiene que implorarle al Estado, a esas entidades de salud para que le puedan prestar un servicio. Y conozco muy cerca algunos vecinos que perdieron su vida hace muy poco porque guardaba la esperanza que esa entidad de salud pudiera darle ese derecho que necesitaba para hacerles unos exámenes. Se demoraron mucho y lamentablemente esa persona ya no está en este mundo. Entonces, muchos en las clínicas y hospitales, los familiares viven ese vía crucis, viven esas situaciones y es bueno contarlos. Y bueno, yo al final de esto quiero darle agradecimientos a muchos de los que fueron benefactores de una u otra manera, económicamente, moralmente, porque hay que reconocerles sobre esa actitud que tuvieron hacia mí para poder estar pendiente y de ayudarme. Pero voy a contarles rápidamente cuál fue el proceso que yo viví. El accidente lo tuve el octubre 21, el año pasado, en el 2021. Fui internado para que me hospitalizaran y me hicieran las cirugías. Creía que me iban a hacer la cirugía del brazo y el pie en la misma parte que fue en Nasautrauma, en Cádiz de Ibagué. Allá me dijeron los médicos que era posible hacer las dos y de una vez, pero muchas veces uno se confía y cree en la buena fe. Seguramente ellos también se equivocarán y tendrán la buena fe de la administración de la clínica, porque a ellos les dicen, les orienta, diga esto o no diga esto. Y eso es lo que sucede en las clínicas, que los auxiliares y médicos pues les toca decir por cuestión laboral, por cuestión de ética también. Entonces hay cosas que suceden al interior de la clínica y muchas veces nos toca es nosotros mismos como pacientes ventilarlas, decirlas, denunciarlas. Y pues afortunadamente, a grande grosso, podemos decir que la atención en la clínica Sotrauma, aquí en Ibagué, tanto en Bogotá como en la clínica Nueva El Lago, una clínica que tiene convenio la nueva EPS, allí en esa clínica me atendieron afortunadamente bien, una clínica con toda la tecnología, donde el 70% del servicio es de todo lo que tiene que ver con esa parte, sobre todo de traumas. Allí pues me hicieron los exámenes, todo tipo de exámenes que necesitaban previamente antes de hacer la cirugía, pero yo aspiraba a que esa cirugía me la hicieran las dos aquí en Ibagué y en Nasautrauma. No me la hicieron porque pues allí fue pues atendido por el SOAC. Afortunadamente el SOAC pues sirve, no en todo, pero qué bueno que el Estado pueda que más adelante nosotros mismos, a través de nuestros congresistas, pudiéramos como empujar para que a la persona que tenga una dificultad, un problema, se le pueda atender del principio al final, que no tuvieran que estar sometidos de traslado, de que se acabaron los recursos, no, que se le atienda totalmente. Pues allí simplemente hicieron pues uso del límite que tiene el SOAC, que son aproximadamente 24 millones de pesos, y con eso me hicieron la cirugía del pie, no más. Allí también tuve, pues, por decirlo así, un servicio
Bueno, no excelente, bueno, porque de todas formas allí hay situaciones donde uno ve en el momento que lo interna, la espera en urgencias ese sitio pues, pues a veces muy apretado, diría yo, le hace falta como más estructura para que puedan atender la demanda de muchas personas que llegan allí por X o Y circunstancias de accidentes. Entonces se ve a un abocado que en una habitación pues hayan tres, cuatro pacientes, ¿sí? Mientras lo pasan a otra área, entonces tiene que estar soportando esperas de varias horas para que lo puedan trasladar al consultorio, para que lo puedan hacer los exámenes, para que lo puedan trasladar a la misma habitación y en fin. Hola, buen día a todos, familia. Saludo a todos los que me han enviado mensajes. Muchas gracias por sus bendiciones. Y aquí estamos hoy sábado. Hasta yo mediante el martes, que me tienen que hacer la cirugía porque no ha llegado el material. Entonces estamos aquí. Con atención aquí en la Sotrauma, la clínica, aquí está doña Cristina. Otro Hola. paciente aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué sabes de las chicas? Van mucho. París está muy lejos. ¿En qué sentido? No le dicen la ciudad del amor pues, hermano. Hoy les comparto el sitio donde estoy. Ciudad de las luces. Estamos aquí, gracias a Dios, bien atendidos y cómodos. Ahí con el dolor a ratos del brazo, aquí hinchado, ¿ya? Y la pierna. Entonces, pues ahí me están aplicando dipirona. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Tramadol. Dipirona y tramadol. Tramadol, tramadol, sí. Al dolor. Y pidiendo aquí a la carta la comida. Bueno, un abrazo y bendiciones a todos. Entonces, falta mucho. El servicio, bueno, yo diría que muchos de los médicos y auxiliares, bueno, uno que otro, como en todo, le falta esa humanización. Y es ahí donde yo quiero llegar a través de este programa, es crear conciencia, hacer un llamado al gobierno, a las entidades de salud y a nosotros mismos, que tomemos conciencia en un momento determinado, que si no hay buena atención por algo que no le haya gustado, pues solicitarle a la administración, al director, al médico de piso, que se le brinde la atención así como yo lo hice. Yo tuve que hacerlo a la encargada de piso, porque habían algunas situaciones que tuve que manifestárselo y ella afortunadamente comprendía, pero no lo podían decir porque ustedes saben que ellos como empleados cumplen unas funciones y pues si lo dicen dirá que es que está en contra de la clínica. Pero afortunadamente esa doctora que me atendió ahí en Astrotrauma, pues me trajo a la profesional para atender esas quejas y poderle hacer llegar las inquietudes que yo tenía. Una de ellas fue el cual cuando me pasaron a la sala de cirugía, una vez salí de esa sala de cirugía, después de casi 2 horas que duró la cirugía, pues allí ese cuarto sale frío, es demasiado frío, sale uno casi congelado y pues allí no tenía un cobertor, una cobija que me pudiera abrigar y tener calor. Pues me dejaron a un lado y tuve que inclusive llamar a la persona quien estaba ahí, una de ellas nomás, para decirle que por favor me prestara una cobija. Me la trajo, pero me la dejó medio doblada en el cuerpo. Yo sentía frío y no podía movilizar el brazo porque me acababan de hacer la cirugía del brazo. Entonces, pues estaba también anestesiado. Entonces estaba prácticamente inmovilizado, entonces no podía mover la cobija, no tenía quien decirle que me abriera la cobija,
me cubriera todo el cuerpo. Le dije nuevamente al auxiliar que me atendía ahí en esa parte de cirugía que por favor me pusiera la cobija. Lo que hizo fue traerme otra y me la puso ahí, pero no me puso la cobija o no me la abrió para cubrirme. Me la puso después de que le insistí, pero me dejó los pies por fuera, alguna parte del cuerpo me dejó por fuera. Yo de verdad estaba congelado. Y cuando yo le dije que por favor me cubriera, me dijo que ya le había puesto la cobija. Como quien dice, haga, el resto lo toca a usted. Afortunadamente ahí estaba el auxiliar de habitación porque me tenían que trasladar a la habitación. La persona pues le dijo y dijo, no, pero no hay necesidad porque ya lo van a llevar para la habitación. Más bien muestre la cobija. No duré sino la cobija por ahí 3 minutos. Y pues el señor auxiliar del que me iba a llevar a la habitación tuvo que abocar para que me dejaran prestar la cobija porque ni así, la cobija que había en la parte de cirugía no la prestaban. Y tuvo que el auxiliar de piso pedirle el favor de que ya se la devolvía. Me la dejó a salir, pero sin embargo, pues le hice la reclamación al auxiliar y se molestó porque yo le dije que faltaba más atención por parte de él, que le faltaba ser más humano, porque cuando uno espera un servicio que quiere que le brinden, pues uno lo hace bien. Yo simplemente le dije que pues yo necesitaba que me cubriera bien el cuerpo, que tenía frío, cosa que no sucedió. Entonces yo le dije que le faltaba ser más humano y eso no le gustó a él. Hola a todos, familia. Saludo a todos. Bueno, aquí ya estamos a 2 horas de la cirugía, a la 1 de la tarde, sobre todo la del hombro, porque la del pie me la hacen probablemente el viernes, que la tengo inflamada. Le muestro aquí a la pierna. Este es el hombro, vean. Aquí me acompaña la señora Cristina. Le dieron permiso para quedarse hoy todo el día, ¿cómo le parece? Bueno, así que a todos se les quiere por esos mensajes, aprecio y bendiciones. Y sus bendiciones serán muy importantes en este día de hoy. Saludos allá a mi querida madre, a todos mis hermanos, los sobrinos, se les quiere mucho. Entonces, yo creo que las personas que trabajan en la parte de salud deben ser más humanos con los pacientes. Allí a veces se ve mucha frialdad, se ve que se falta también ese afecto, ese amor hacia las personas. Simplemente pues lo hacen porque cumplen con un deber, una labor de salud y listo, porque tienen la necesidad de un trabajo. Pero son muy pocos los que tienen esa vocación de servicio, de ese servicio en la salud, de amar, de darle a esa persona ese afecto, ese cariño en un momento determinado, porque uno allí se siente distanciado, se siente aislado, se siente solo, se siente mal en un momento determinado, con depresión, y allí solo necesita que a uno lo escuche. Y muchas veces pues los auxiliares, enfermeras, enfermeros, pues se dedican a su labor, seguro por orden de sus jefes, de no sé si les prohíben o tienen algún reglamento de que no deben de hablar mucho con los pacientes, cosa que no debe hacer así, porque siempre uno aspira de que no solamente le den el saludo, muchas veces el saludo por el nombre es importante. Las primeras palabras son importantes ante los pacientes. Y uno espera eso, uno espera esa atención, uno espera que le den la mano, que le den el apoyo. Muchas veces uno no se puede mover en la cama, en la clínica, y está uno con frío y la cobija no la puede mover porque está imposibilitado. Pues el enfermero o la enfermera debe hacer ese trabajo de cubrir el cuerpo del paciente, estar constantemente en ese trabajo, como si estuviera haciendo
ese trabajo en la casa con un familiar, con su papá, su mamá o algún hermano o hermana. Ese trabajo es el que hay que hacer en las clínicas. Yo ese llamado lo hago a los directores de la clínica, a los médicos, a los auxiliares, sobre todo a los auxiliares que hacen ese trabajo, a la enfermera, para que lo hagan con mucho cariño, con mucho amor, porque muchas veces el paciente siente más alivio de ese amor, de ese afecto, que las propias medicinas que le entregan a uno allá. Y constantemente debe tener el apoyo. Uno no va allá porque quiere, porque le gusta, sino porque tuvo una dificultad de algún accidente y uno espera la mayor atención, el mejor servicio, el mejor bienestar, la mejor compañía, ¿sí? Si el momento ha terminado, pero no ser como máquinas. Yo lo que vi fue en ambas clínicas es de que los enfermeros allí van como máquinas y seguramente pues eso es el hábito, el trabajo que ellos hacen, pero allí llegan y colocan la inyección y salen y se va. No más. Claro, escucharán en el momento mientras uno está, si uno les pronuncia en algo o les solicita algo, de lo contrario no dicen nada. Entonces, sabemos que ellos tienen su problema, igual que nosotros, vienen con problemas, dificultades, pero también las pueden dejar atrás y hacer del paciente un familiar más, una persona de más a quien poder compartir esos momentos de afecto, de cariño y amor. El amor no simplemente es de pronto de que le den besos, que bueno, simplemente es el trato que necesita cualquier paciente, desde la entrada del saludo hasta la parte que se va, así como trataron a Edgar. Fíjense que a Edgar Bernard, pues desafortunadamente estamos en una desigualdad en este país de sociedad, de parte económica, pero ese trato debe ser para todos, tanto como llega hasta que sale. Ahí debe estar el equipo de médicos, auxiliares, despidiéndolo, dándole el mejor trato. O sea, la calidad humana es importante en ese sentido en el servicio de la clínica. Entonces, esa es la pronunciación que yo quiero hacer aquí a través de este programa, de esta experiencia personal, porque la verdad allí se siente la clínica muchas veces, se siente triste, se siente uno a veces olvidado, dice, uy, yo aquí me siento en estas condiciones, pero le toca sacar fuerza y valor de donde no tiene para poder sobreponerse. Afortunadamente yo conté con el acompañamiento de mi esposa, que no quería porque la verdad es muy doloroso tener allí uno a su esposa, a su mamá, otro casi las 24 horas como un paciente. Es algo muy duro porque tener que estar durmiendo en una silla y no hay manera de salir porque está encerrado en cuatro paredes. No hay con quién hablar, compartir, más que me tocó el año pasado en esa época de más restricciones de pandemia, encerrado allá por varios días, que restringido las visitas, en fin, todo eso afecta emocionalmente. Entonces allí se necesita mucho afecto por parte de las auxiliares, de los médicos. Hay que dejar un poco la frialdad y tener más contacto con los pacientes, independiente de que sea estrato 1, 2, 3, todos merecemos el mejor trato, así como le han dado el trato a muchos otros en condiciones mejores de clínica, porque tristemente hay que decirlo así, la mejor atención la hay es en las clínicas privadas, cuando se toca que pagar, ya, entonces la medicina prepagada muchas veces también. Esas cosas pues no deben de ser así. La salud, la atención a la salud debe ser para todos, igual, en diferentes condiciones, con mejores, con igualdad de afectos. Entonces, mis queridos amigos, familiares, seguidores, simplemente cuento esas experiencias para crear conciencia en cada uno de ustedes cuando les toque, Dios no lo quiera, con un familiar, con una persona, un ser querido. Estar pendiente, mire que estar pendiente del paciente es importante, importantísimo.
Yo sé que mucho lo hace, pero en ningún momento se puede dejar ni un día, ni un instante a un paciente solo porque su mente se pone a navegar en cosas duras, difíciles, y muchos de allí, si la enfermedad o el problema es grave, si le dan un minuto de posibilidad de quitarse la vida, seguramente lo hacen. Lo hacen como han visto algunos que se han lanzado desde la ventana de las clínicas porque allí es difícil, la situación es difícil y dura. Y un llamado también para que el mismo paciente esté pendiente de los medicamentos. Yo no sabía y sin embargo por cuestión de digamos mi madurez, de mi experiencia en muchas cosas, cada vez que llegaba un auxiliar, pues le preguntaba qué me estaban aplicando, que me iban a aplicar tal medicamento, le decía cada cuánto horas estaba pendiente, porque eso sí, una cosa de las más traumáticas que hay es que allí usted no tiene, pues no puede dormir, primero por la enfermedad y segundo porque no hay como esa tranquilidad porque tienen que aplicar los medicamentos como cada 2 horas, cada hora lo están levantando usted, entonces eso es traumático. Entonces uno tiene que estar pendiente de esos medicamentos que no le van a repetir lo mismo porque allí se equivocan los auxiliares. ¿Sí? Entonces a mí me pasó personalmente con una auxiliar donde tuve que decirle que me aplicara como al mediodía. Yo le voy a aplicar, ella, pero si ya me la aplicaron esta mañana. Digo, ay, sí, entonces se volvió y miró el historial y sí, digo, sí, usted tiene la razón. Y tocaba colocar el otro, que era tramadol y dipirona, me estaban aplicando a mí. Entonces me iban a volver a colocar tramadol, ¿sí? Que me habían colocado y me tenía que colocar era dipirona porque el dolor que tenía yo fuerte, la cirugía era intenso. Entonces yo tuve que estar pendiente. Imagínense ustedes, si uno no está pendiente, pues la situación es más difícil para el paciente porque termina más complicado su estado de salud y su recuperación. Entonces uno tiene que estar pendiente, uno no se puede dormir en la clínica, dormir sí a descansar, pero estar concentrado, atento, inclusive en las inyecciones, muchas veces también las clínicas utilizan, no sé, yo veía profesionales auxiliares muy buenas que le aplicaban las inyecciones rápidamente para canalizar, hallaban la sangre, pero en otras no. Puede ser el estado uno, el enfermero, pero yo tuve en algunos tres chuzadas para poderme canalizar. Y eso causa traumatismo. Es decir, al final de varios días termina uno es con las venas hinchadas. Se me olvidó el nombre, ¿cómo es que llama eso? Y tuvieron que hacerme con pañitos para desinflamarlo. Entonces, flebitis, que llama eso, ¿sí? Entonces, me tocó también pues estar pendiente para que me dijeran, colóquemelo aquí porque aquí ya me lo colocaron, ¿ya? Estar pendientes que me lo dejaran en un lugar que no fueran las manos, sugerirles, porque uno también tiene que estar pendiente de eso con los auxiliares. La alimentación, también muy complicada a veces, pues yo de esa alimentación, pues me tocaba casi que obligatoriamente comerme lo que le colocaban allí, porque allí pues las comidas ya sabemos que son bajos de azúcar, bajos de sal, pero son comidas, por ejemplo, cuando estuve en Bogotá, de tubérculos. Allí la papa pues era una papa muy rara la que nosotros comemos aquí en el Tolima. Le colocaban a uno auyama, eso también como era, pero le da mayor énfasis a los tubérculos, ¿sí? El arroz, un arroz ahí todo diferente al que uno come, las carnes también picadas, en fin, pero le tocaba a uno poder comérselo para poder tener algo en el cuerpo y alimentarse. De todas formas, a uno a veces no le dan ganas de comer. Uno anhelaba al menos tomar solamente juguitos o frutas. Entonces, eso también es muy traumático que la alimentación uno ve que lo afecta y no tener la posibilidad de muchas veces de tener esa nutricionista porque
tuve que yo pedir la casi de las dos últimas de la salida de la finca en Bogotá para que me cambiaran los alimentos. Bueno, eso pues hago este comentario porque son experiencias vividas y el llamado es para que ustedes también, como familiares, estén pendientes de sus familiares, pacientes que estén en la clínica, lo mismo el paciente que estén pendientes, en fin. Yo, la verdad, estas experiencias vividas, que nunca había tenido la primera vez que pisaba una clínica después de 59 años que tengo, uno hace un alto el camino, reflexiona, pero también le sirve a uno para revisar su vida en el momento que está uno allá, qué ha hecho, qué puedo yo hacer de aquí en adelante. Y bueno, hay muchas expectativas, le cuento, porque la verdad estoy esperando, yo creo que un mes más para poder salir a la calle haciendo las terapias y volver ahí con la gente, con mi familia, con mi trabajo, porque yo hago dos actividades, una que es como comunicador social, como comunicador independiente, con mi compañero Henry, hace 10 años, y la otra como empresario pyme desde hace 25 años con los filtros, que es la manera de generar los ingresos para poder subsidiar y patrocinar el programa que yo hago, porque yo no dependo de ningún medio de comunicación. El trabajo que lo hacemos independientemente, pero les cuento eso porque es que ya son 4 meses, 4 meses que voy, y pues a mí nadie me paga eso. Ya, entonces, al contrario, me ha tocado depender en estos tiempos de mis hijos, que afortunadamente pues les ha tocado dejar de hacer sus actividades, trabajan ambos, pero dejar de comprar ellos sus cosas para poder ayudarme aquí en el hogar, ayudarme a mí mismo. Y pues he contado afortunadamente con la ayuda de ellos, con la ayuda de mis hermanos, de mi hermana, de mi querida madre, de los sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas. Pues de una u otra forma he tenido el apoyo económico de algunos familiares también, de unos grandes amigos, que ellos han querido de una manera extraordinaria, por decirlo así. Yo quiero mencionarlo ahorita más adelante porque pues he visto la solidaridad de todos ellos, porque de pronto algunos dirán, ve, ¿y para qué dinero? Pues cuando uno trabaja independientemente, no depende de nadie, pues llega un momento terminado de estas situaciones de accidente que le toca a uno guardar la esperanza, tener la fe en Dios, de que esas ayudas divinas no vengan de allá, sino de las personas que uno ama, que están rodeadas. Y así afortunadamente han llegado poquito, pero han servido en algo, porque el traslado a Bogotá fueron 4 veces a Bogotá. La primera sí fue en ambulancia, pero las otras 3 idas y vueltas, pues afortunadamente conté con la ayuda de familiares para poder pagar un transporte particular, porque no podía yo irme en bus, no podía irme en moto, tenía que pagarle a un Uber para que me llevara a Bogotá y me trajera a Bogotá. Entonces se sufragaron. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué fui a Bogotá? Pues la verdad, yo tampoco entiendo, porque en Asotrauma hicieron esa diligencia y simplemente me dijeron, bueno, hasta aquí llegó el dinero y ya lo del brazo le toca que lo atiendan a través de la nueva EPS, de su EPS. Pero nos toca hacer la diligencia y los trámites y toca esperar. Pero esa espera tenía un costo ahí en la clínica, y entonces cuando preguntamos, la decisión que tomábamos fue pues la que nos dieron ellos allá, que tocaba trasladarme a Bogotá, que era donde me había autorizado la nueva EPS para que fuera a esa clínica ortopedista, 70%. Y especialista en lo que tenían que hacerme, en lo que me faltaba, que era el pie. Entonces, pues
Allá terminé en Bogotá, afortunadamente pues todo salió bien. No entiendo por qué, si la nueva EPS tiene aquí convenios con otras clínicas, ¿por qué no me lo hicieron? En fin, si ustedes lo saben, pues pueden ayudarme a dar esos conceptos del por qué. Todavía tengo que averiguar, pero bueno, lo cierto del caso es que terminé ya en Bogotá y me tocó que pagar esos dineros. Entonces, son muchas las personas que se vincularon y afortunadamente me dieron, como digo, el apoyo económico a mí, a mi familia, para poder sufragar estos gastos del traslado, de la alimentación en Bogotá. Afortunadamente ya contamos con la ayuda en Bogotá de mi hermano William, que estuvo pendiente, de Adriana, y bueno, gracias por todo lo que hicieron con nosotros, a Gladys también, a Nancy, personas que en Bogotá estuvieron pendientes, amigos de mi señora que también estuvieron pendientes, familiares de mi señora. Bueno, la verdad son muchos los que estuvieron pendientes y que me dieron de una u otra forma la ayuda, tanto en hospedaje, en alimentación, porque allá tuve que estar mientras me hacía la cirugía, que es lo que le voy a contar ahorita, qué pasó allá en Bogotá. Entonces, esas personas pues me dieron el apoyo económico para poder de alguna manera con mi señora sufragar algunos gastos que no contábamos, y pues en un momento determinado se queda uno manicruzado. Bueno, entonces yo terminé el agua allá, me tocó trasladarme, trasladaron, yo estuve 11 días, ¿qué 10 días? Del octubre 21 al noviembre 1 en nasotrauma. Y luego ese mismo día, en la noche, el 1 de noviembre, me trasladaron para Bogotá en ambulancia. Y allá llegamos a las 4 de la mañana y me hicieron los exámenes, me trasladaron a la habitación de urgencias. Y luego, y ahí me hicieron unos exámenes de rayos X en la mañana. Duré ahí 3 días, pero creí que me iban a hacer la cirugía y no fue así. Simplemente 3 días para hacer exámenes, hacer unos reportes y decirme que tenía que volver porque la cirugía no la podían hacer porque había muchas cirugías. Entonces me la programaron para 8 días después. En conclusión, esa cirugía la programaron para el 13 de noviembre. Es decir, que afortunadamente conté con la ayuda de un casi familiar en Bogotá para quedarme a esos días mientras me hacían la cirugía. Tenía que regresar el 13 de noviembre y que me tomaran nuevamente los exámenes y estar listo para la cirugía del 13 de noviembre. Pues el 13 de noviembre me hicieron la cirugía del pie en la noche. Esa misma noche me dieron la salida. Mi señora tuvo que reclamarle al auxiliar de la parte de cirugía para que no me dejara salir, porque ya me dieron la salida y resulta que yo salía con mucha sangre en el pie. Entonces, gracias a esa queja, pues tuvieron que enviarme nuevamente a habitación, pero al otro día me dieron la salida. Y pues no sé el error que cometen, porque uno se da cuenta como paciente y le dice al médico: mire, esto tiene mucho sangrado, sangró mucho, porque el dolor fue muy duro. Las 10 de la noche que estuve en la habitación hasta la mañana que vino el médico, a las 7, pues la sábana quedó ensangrentada, las vendas llenas de sangre. Le dije al médico pues que por qué no nos cambiaban todo eso, y que no se podía porque ya tenía una férula, que tenía un material ahí que no podía soltar y que no lo podíamos soltar nosotros. En fin, y sin embargo pues ahí me cambió una venda ensangrentada, la de encima, y ahí nos despacharon el mismo día por la mañana. Entonces tuvimos que venirnos para Ibagué. Y así tenía que volver el 30 de noviembre. O sea, duré 15 días con esa férula y esa situación ahí incómoda, tomando tramadol y aguantando un dolor que nada más y nada menos que ese dolor era una situación donde se estaba acrecentando, porque estaba sanando, sí, pero estaba sanando mal. Entonces, cuando yo tenía que volver el 30 a Bogotá, a esa cita de control que el cirujano mismo me envió, me vio nuevamente, me dijo que tocaba hospitalizarlo nuevamente, porque se había infectado ellos mismos en ese trabajo, por decirlo así,
Hay que, en un momento determinado, como lo decía, denunciarlo, hay que decirlo. Yo se lo dije a los médicos, yo le dije a los médicos, ese trabajo que hicieron ustedes en dejarme eso ensangrentado con esa venda, pues eso es lo que hizo fue infectarme el pie y no me permitieron que tampoco me hicieran curación ni nada por el estilo. Entonces, eso, pues lógicamente, se presentó en el momento del que estuve aquí en los 15 días. Fue una situación muy difícil porque con mucho dolor y con esa vaina ahí interna donde se estaba infectando o se infectó nuevamente la cirugía, me tuvieron que dejar ahí otros días más, 16 días, y esperar nuevamente a que me programaran otra cirugía ahí mismo en el pie, que me la hicieron a los 4 días. Y volver a cortar, afortunadamente no se infectó el hueso ni la platina que me colocaron en el pie. Me volvieron a cerrar y a esperar 3 días para que me hicieran un cultivo y mirar qué tipo de bacteria para tratar con el medicamento, el antibiótico. 2 días después me colocaron antibiótico y tenía que estar 7 días para que me aplicaran vía intravenosa ese antibiótico. Y no me daban salida sino hasta el 16. Ese mismo día, 16, tenía aquí en Ibagué una cita de control para azotrauma para el pie y me tocó que pues cancelarla. Me la dieron para el 5 de enero. Y bueno, de esa manera, pues les cuento cómo fue la agonía allá en la clínica nueva. Error humano, creo que hubo parte del médico. De piso, porque no debió haberme permitido salir con esa cirugía tan fresquita. Por lo menos debieron de haberme hecho una observación de 3 días o 2 días y volverme a cambiar esa célula, porque eso fue lo que me infectó. Entonces, esos son los errores que cometen y uno tiene que asumirlos con el pellejo de uno, con el tiempo de uno, en fin, en todo, y afortunadamente pues ellos tuvieron que volver a hacer ese trabajo. La verdad, esto es muy doloroso y muy triste pues llegar a estas situaciones donde, por decirlo así, por ligereza de unos profesionales de salir de la gente, pues se cometen esos errores, ¿no? Y yo simplemente dejo aquí en esta historia que estoy haciendo de mi propia vida, de experiencia de lo que pasa en la clínica. Y bueno, algo les servirá a ustedes, los que van a ver, algo aprenderán como experiencia, pero es eso, ¿no? Contarles qué sucedió. Y de ahí pues ya me dieron, cuando me volví nuevamente para casa el 16, tuve que pasar el día de las velitas allá. Y hola a todos, hola familia. Mire, estamos aquí con las velitas. Aquí en Bogotá, en el hospital, en la clínica Nueva del Lago, celebrando el día de las velitas. Nos tocó, ¿vale? Que se haga la voluntad de Dios, no la de nosotros. Entonces, por la Virgen María, por la vida, por la salud. Feliz día de las velitas para todos. Casi que me toca pasar en la noche de novena de aguinaldos, que afortunadamente llegué aquí, llegué a las 11 de la noche y pude iniciar mi novena de aguinaldos con la familia, que es de costumbre de muchos años. Y aquí me esperaban la familia, pues con los brazos abiertos para poder iniciar el primer día de la novena. Afortunadamente pude pasar ya bien con el medicamento que me dieron para poder aguantar el dolor. En Navidad, en Año Nuevo, tuve que volver a Bogotá el 13 de enero. Ya el médico me dio, digamos que, el visto bueno de que ya podía apoyar el pie, que podía hacer caminar. Y bueno, estamos en el proceso, les cuento que otra cosa difícil, porque
Afortunadamente, 2 días antes de salir de Bogotá, me tocó que pedirle al médico de piso que me ayudaran y me apoyaran porque yo, el brazo, la cirugía no me la hicieron en Bogotá, pero lo tenía inmovilizado y me tocó pedirle a ellos el apoyo para que el que me fuera a hacer las terapias del pie me apoyara el profesional en darme algunas ejercicios, por decirlo así. A liberar, sí, ayuda a liberar. Hágalo, sí, bueno, si me siente dolor, hágalo. Pero si puede, hágalo mejor de pie. Para que mejore Sí, también lo un estaba poquito de haciendo. fuerza. ¿Listo? Algo de extensión, un poquito. Claro, Ese listo. ejercicio lo puede ayudar a ejercitar. Claro, entonces, usted le voy a decir Suavecito. hasta qué punto. Hasta qué punto. Sí. Bien, pero no lo hice tan fuerte. Ya fue Suave, el sí. último. Pero en realidad sí es un. Dos, muy bien eso. Para que ya salgan unas pequeñas descargas suaves al pie. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Con el brazo tengo que hacer 5 ejercicios. Uno, que es este, con la botella. Frente, derecho, levantando la botella sin mover el hombro. Solamente un brazo. Varias veces. Es uno. El otro es hacia el lado. Para recuperación del brazo y la movilidad, entonces me dieron unos ejercicios mientras me atendían aquí en la clínica Sautrauma y poder ir moviendo el brazo y el pie. Y allá me dieron lógicamente unas órdenes para poder hacer aquí en Ibagué con la nueva APS todo el trámite de trasladar y no tener que volver nuevamente a Bogotá porque me faltan todavía 2 citas de observación. Me dieron las citas para poder hacer, digamos, las terapias, pero este es el momento después de un mes que no ha habido llamado para esas terapias. Es decir, las terapias me ha tocado personalmente con esos ejercicios que me dieron los profesionales en Bogotá, con los ortopedistas de Bogotá. Me dieron unos ejercicios para el pie y para el brazo y con eso me he bandeado y con eso ha tenido resultado y lógicamente con el esfuerzo que yo he hecho. Yo el brazo lo tengo ya aquí, pero me falta mucho más. Ya el pie también vemos que ya puedo ir soltando el bastón, pero para salir a la calle tengo que tener el bastón porque un tropiezo puede ser algo complicado. Entonces, ahí vamos, mis queridos amigos, familiares. Dios quiera que pues salgamos pronto otra vez a la calle. Pues esto es muy lento porque yo creo que demorará varios meses, pero al menos ya nos quitamos la silla de ruedas, ya nos vamos quitando el bastón, vamos ya a levantar el brazo y poco a poco vamos a estar nuevamente con la ayuda de Dios y la ayuda de todos ustedes que me han dado esa fortaleza para seguir adelante, como lo han hecho. El agradecimiento a mi compañero Henry, quien me ha visitado aquí 2 veces semanalmente. Y él quiso ayudarme, digamos así, para desestresarme, volver a ese trabajo de lo que hacemos en televisión para poder grabar aquí en mi casa, gracias a él que me ha dado ese ánimo. Y bueno, eso es lo importante, tener amigos como esos para que le den el ánimo espiritual y moral de seguir adelante. Gracias de todas formas a todas las personas. Especialmente a mi esposa María Cristina, quien por todos los días, que también fue una paciente más, soportó y estuvo al lado mío, apoyándome anímicamente, moralmente, y como un auxiliar más de la clínica. Y aquí lo he estado constantemente haciendo en mi hogar. Gracias a mis hijos Carlos Augusto y Ana María, que también me han estado ayudando moral, económicamente. A mis familiares, a mi querida madre también económicamente, a mis hermanas que también me han ayudado económicamente, mis hermanos, en fin, a Arnulfo, Estelita, mis compadres muy especiales, muy especialísimos, que no esperaba esa ayuda tan especial
económico. A ellos muchas, muchas gracias, porque fue mucho lo que ustedes aportaron para todo este proceso que he hecho. A Martín, a Doña Melanie, unos grandes amigos, a Adrianita en Bogotá, mi hermano William, a Gladys en Bogotá, una amiga queridísima y familiar de mi señora esposa. A la persona que me prestó la silla de ruedas, que ya pues tendremos que entregarlo en los próximos días. En fin, muchas personas, vecinos, amigos y familiares que han querido solidarizarse y estar al lado mío para poder ayudar en este trabajo. A mis cuñados, cuñadas, a mis amigos de colegio que me han visitado aquí en la casa. Amigos de universidad, de la Uniminuto, amigos de trabajo, clientes de mi trabajo de Agua Viva, de los filtros, amigos en las redes sociales, los vecinos, y bueno, a todos aquellos, especialmente los que contribuyeron económicamente para poder ayudarme en todo ese traslado que he hecho, sobre todo a Bogotá. Y bueno, esperamos de que Dios mediante podamos salir rápidamente a trabajar nuevamente. Y quiero darle un agradecimiento especial, sobre todo a los profesionales de médicos, a los profesionales y auxiliares de las clínicas donde me atendieron, a Sotrauma, en Bogotá, en Clínica Nueva. Recuerdo muy especial una enfermera en Bogotá especialísima, a Evelyn, a Francisco, a Tatiana. Se portaron muy bien. La verdad, yo saco la cara por ellos, porque sobre todo Evelyn y Tatiana fueron dos auxiliares muy especiales, muy queridas. Me trataron como si fuera un papá para ellos, y eso fue algo muy gratificante. Eso es lo que nosotros esperamos, que nos traten como un papá, como una mamá, como un hermano, como un familiar, y eso es algo bonito. Y sobre todo que ellos se les veía esa vocación, se les ve esa vocación por querer hacer lo mejor en su trabajo. A ellos que sacan la cara por la clínica, por estas instituciones de salud, un gran aplauso, un gran reconocimiento, que lo sigan haciendo bien. A los médicos también, muchos médicos se portaron muy bien. No recuerdo a la doctora de Azotrauma, se me olvidó el nombre, pero muy queridísima conmigo. Y a algunos médicos, al doctor Soto, que me hizo la cirugía del brazo. Los médicos que también me hicieron en Bogotá, que atendieron frecuentemente, estuvieron pendientes. En fin, un gran reconocimiento, un gran aplauso por toda esa labor tan importante que hicieron hacia mí. Pues no tengo más palabras para decirles que ese trabajo, que lo sigan haciendo, no solamente para mí, sino para muchos de los que llegan ahí y seguirán llegando. Porque es que la clínica en ese momento se convierte como un segundo hogar. Entonces allí debe brindársele toda la atención a los pacientes, a las personas que llegan por X o Y dificultades. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Aspiro a dejar de pronto unas evidencias. Del principio al final vamos a colocarlo aquí en este material, este trabajo que he hecho para ustedes, muy especial. Y ya, mire, ese compromiso que tenía con ustedes, aspiramos a dejarlo aquí para cada uno de ustedes. Así que bendiciones a todos y abrazos para todos. Hasta pronto.
Se activa la cueva de la...